gustan los peregrinos de encontrar cerca de sí, en la larga jornada, rumores del árbol lejano, canción del propio mal, ruidos del río patrio. Es por eso que nos reunimos aquí esta tarde como hijos del recuerdo, como creadores de la esperanza. Sean todos muy bienvenidos a este hogar cubano. Siempre nos tuvimos en contacto con el resto de la familia. Miriam siempre fue muy influencial en la vida de todos nosotros, y aquí podemos hablar y llorar y nos queremos tanto que no podemos decirle ni cómo. Pero Miriam siguió haciendo su vida. La próxima foto, por favor. ¿No sigue? No, otra, atrás. Otra, esa. Miriam fue la gran madre, ha hecho su familia, ha demostrado que ella puede ser la gran teenager, ella ha sido la gran escritora, la madre, y fue el orgullo de Fausto, Petra, aquí con su primera niña. ¿Dónde? En tema de la obra, todo está sobre una figura de una mujer que galopa frenéticamente, perfectamente desnuda. La obra tiene una serie de menciones sexuales muy fuertes, muy directas. Sin embargo, es muy poco sexual. Es decir, no tenemos la
el acercamiento a la copulación, el referencial dual que el sexo siempre implica, cualquiera de sus formas, es decir, el amante y el amado, la conjunción de fuerzas que se contradicen y que se acerca. No, por el contrario, acaso como una referencia adolescente, hay en la primera parte de la obra una insistencia especial en una fecundidad no bisexuada. Es decir, el macho que se reproduce a sí mismo, la hembra que se reproduce a sí misma, toma dos figuras egipcias. Ya esto me llama la atención, o sea, psicológicamente esto no lleva a una preocupación sexual ni de cómo se desarrolla el sexo, sino algo mucho más profundo y más metafísico. Es decir, ¿cómo se puede salir de la unidad encerrada en una forma perfectamente definida para ir más allá de esa forma y poder realizar una trascendencia? El Godaiba de la novela, o el Godiva de la novela, es un personaje ferozmente irracional, que insiste tremendamente en unos apetitos, en unos impulsos, en una exaltación de algo que no puede entender ni como instinto. El antipersonaje no se logra en uno solo, sino en dos figuras. Una necesariamente joven y otra adulta ya madura. La figura joven es Ibrahim. Sin embargo, la figura de Ibrahim no es una figura erótica. En la obra se casa con Godaiba, se separa. Sin embargo, no tenemos una sola escena de amor de Ibrahim, ni aparece como tal. Inclusive Godaiba lo rechaza, lo expulsa, no le interesa. El personaje que Godaiba imagina eróticamente es el mayoral. Ahora, el mayoral no se presenta como un macho agresivo en función precisamente sexual erótica, sino como una especie de maestro. Es el personaje más racional de la obra. Déjenme leerles una página. Ella acaba diciendo estas palabras: a mí la naturaleza me ha negado la ilusión y la alegría, la confianza en mí. No hubo una tarde de placer, ni plenitud, ni éxtasis en mis noches. No hubo viento, ni dueño de ese viento, ni manos reconociéndose en mi vientre. Solo noches de insomnio construyendo el abismo. Mucha sed en la fuente y muerte en el camino. Miren los símbolos: sed, muerte. No aspiré la fragancia encendida, ni una voz dijo mi nombre haciéndome sentir que he estado en desventaja. La vida me debe una compensación. Esta es la palabra de esta Godaiba, que parece ser un instinto puro que agrede. Sin embargo, hizo una leve pausa y continuó diciéndole al mayoral: aquí en el río siento las raíces en lo hondo de tu ser y escucho la voz de tu sensibilidad. Sé que tienes conciencia de todo lo que te vincula al misterio de la tierra. Por esa razón espero que entiendas por qué odio mi infancia y odio a mis padres y odio mi tiempo. Yo creo que aquí está precisamente la tremenda clave de un elemento que yo no llamo inconsciente, sino anteconsciente. Y ahora verán por qué. Vean el próximo párrafo. Creo, interrumpe, contestó el mayoral, que todo el odio que has mencionado es el símbolo de tus deseos inconscientes y desoídos. No tienes una conciencia integral de ti misma. Has mutilado tu propio ser. Has hecho que paguen tus padres y que pague tu tiempo los monstruos que tú misma has fabricado.
Pero por otra parte, en la novela Salgacero tiene un río que se convierte en una fuente, es una fuente mágica que tiene que ver con el Evangelio, y el ángel baja para hacer unas curaciones, y un paralítico que se quiere tirar en la poceta, pero no encuentra quien lo tire. Además hay unos orishas africanos y unos dioses grecolatinos y unos mitos egipcios. Algo y la vela, como se diría. Ahora, hasta San Jorge está metido en el asunto. Ahí lo que estamos planteando es que la razón que usa el mayoral no es una razón suficiente. El mayoral ha estado pidiéndole en todo momento, según un razonamiento más o menos positivista, no tanto, no te sueltes tanto, agárrate un poquito, no pidas 17, confórmate con 7. No te muevas tanto, baila un poquito más moderadamente. Esa moderación no cabe en la razón. La razón no admite ni términos medios ni zonas grises. La razón es o no es. Por lo tanto, lo que ha dicho Miriam en ese capítulo es: la razón que me han dado no es suficiente. Por eso rompe la razón. Y a partir de ese momento se rompe el pueblo también. Desaparece San Jorge, la fuente, etcétera, y cuando venimos a ver, es el escarabajo que empezó a hablar el que vuelve a hablar, y el escarabajo es Ibrahim. Yo no sé, por eso llegué preguntando, ¿quién es Ibrahim, caray? Porque Ibrahim es nada más que uno de los tres símbolos de Godaiba. O sea, tanto el mayoral es Godaiba, como Godaiba es la menos importante, y el otro personaje es Ibrahim. Ahora, estos personajes que se rompen ahí, y que ya no hay manera de encontrar un hilo para desenredarlo, reaparecen ya fuera de ese mundo, en un mundo distinto, en un contexto completamente distinto, y con valores diferentes. Es decir, este mundo final, que más o menos se sugiere en Miami, los Estados Unidos, es el que adquiere una irrealidad total. O sea, ni los personajes son los mismos cuando llegan al otro lugar, ni lo que buscan en la vida tiene nada que ver con lo que habían buscado, ni pueden usar ninguna de esas referencias. Y para el desemboque del libro, si fuera un relato, el libro acababa ahí. Si fuera una novela, ahí habría que acabar. Sin embargo, no, ahora viene una descarga en poesía, en verso. Y en un verso extraordinariamente difícil. Ahí sí estamos dentro de la órbita lesamiana. Donde la imagen, el impulso, lo que vamos a decir, no se sujeta a ningún rigor racional único. Si lo viéramos psicológicamente, estamos dentro de una esquicia, pero lo estamos viendo literariamente, lo estamos viendo como un poema, como si el autor ya no pudiera relatar más y simplemente se vuelca en un poema que hace un nuevo relato. Hay uno de los poemas donde la figura del demonio y la figura de Dios aparecen prácticamente identificadas. Ángel maligno, te arrojaron del cielo porque te venció Dios. La estela que has dejado es un abismo, y el ansia de la vida, la cólera del viento te la arrebató. Para hundirte la barca, los huesos se levantan. Vieron ustedes el tono tremendamente colérico. Sin embargo, este poema acaba diciendo: un hombre camina sobre las aguas y tira el ancla de esperanza al mar. Semillas de girasoles tiradas al viento. Sobre las aguas camina Dios. Gracias. No es fácil para mí
después de las palabras tan hermosas que se han dicho en la tarde de hoy, hacer este brindis. Como actor, he tenido la dicha de interpretar numerosas telenovelas, y al escuchar las palabras del maestro Valls, pues yo dije, caramba, ahora a mis años todavía puedo hacer el mayoral. Yo creo que en este momento tan importante, porque es ver nacer la criatura, yo solamente le puedo desear a Miriam Morel, en esta obra Desnuda y al Galope, todo el éxito que ella merece. Después de conocer a esta familia en un precioso viaje navegando a todo galope por el mar, pude conocer a fondo el valor de esta familia. Pude conocer, sin que ella lo supiera, el valor artístico y literario que ella lleva en su corazón. Por eso, Miriam, te deseo que este libro, al igual que los otros, tenga todo el éxito que tú mereces. Que Dios te bendiga. Salud. Salud.